¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas noches, buenas noches! Chocolate. Energía positiva en el día de hoy lunes, comienzo de la semana. Y al final, ok, estamos, ok. Al final de este día queremos nosotros, con un estilo único y particular, informarle a ustedes cosas que han estado pasando, enterarlos, pero de la mano nuestra, con el concepto único. Nadie se parece a nadie. Un servidor, Wilson Sueta, a través de la plataforma de cachicha.com, en YouTube, Cachicha TV, y en el Facebook Live, en Twitter Live, en Frito Live. En Frito Live, todos los live. ¡Mamola! Buenas noches, Winston, mi compañero de Lux, espectacular, ¿no? Comunicador de la República Dominicana. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad, a Dios primeramente, de llegarle a tantos millones de personas en el globo terráqueo completo, porque esto no es la cobertura de que está el país, sino el mundo entero, a través de lo que es la plataforma cachicha.com, Instagram, YouTube, todo lo que se llama Cachicha Live. Ahí está en el aire ya el show internacional, todas las informaciones que acontecen en la República Dominicana y a nivel del mundo, de verdad, las mejores noticias del espectáculo, no, de la política, de la religión, social, todo por aquí, por el show internacional. Queremos en el día de hoy excusar a nuestra compañera Ingrid Jorge, ¿sí?, que está haciendo unos aprestos personales. Ay, ya usted verá mañana con los truquitos que viene Ingrid. Esa mujer no es fácil. La excusamos por el día de hoy y seguimos con ustedes. La novedad que mucha gente, muchos programas a nivel mundial hace live a través de su Instagram. Pero Cachicha, usando la tecnología, y es la plataforma digital más importante que tiene nuestro país, pues usted simplemente poniendo el live en la cuenta de Instagram de Cachicha nos ve como si fuera en televisión, tal cual todo lo que acontece aquí. Wilson, de nuestra parte, tanto del talento tuyo. ¿De cuál parte? De la parte tuya, del talento. No. Hablé del talento, suyo y el talento del internacional Mamola, y de parte de Ingrid Jorge también, darle las gracias a todos los seguidores que tenemos ahí pendientes, de verdad, del mundo entero. Nos sentimos bien orgullosos porque siempre nos escriben, dice Mamola, Wilson, Ingrid, estamos con ustedes de verdad, de toda parte del mundo, ya esperando la transmisión de Cachicha, Instagram, Cachicha, YouTube, Cachicha, todo lo que se llama Facebook, toda la plataforma digital para nosotros mantenerlo informado. Wilson, nos vamos en candela de una vez. Vamos de una vez. Hoy decirle a la gente, sí, que esta noche estará con nosotros esa morena bella, según Malón. Es bella ya. Ella es bien, ella es bien. Yo lo que sé es que ella es feliz, ella. Y seria, porque ella sabe dar felicidad por adelante y por atrás. Yelida Mejía estará con nosotros en el día de hoy, viene de camino ahí. Vamos a ver, Mamola. Sí, vamos a entrar en materia para la gente, la que sigue este espectáculo de Radio Show Internacional. Señor Wilson, hoy, ahora mismo, atención, República Dominicana y el mundo, se está quemando la capital, se está quemando el PLD, porque esta noche están reunidos el comité político para detallar, para llevar y desglosar lo que va a pasar, el futuro inmediato de este partido. ¿Por qué? Porque ahí está sobre la mesa la reelección del honorable señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Tú dijiste que no, que constitución, ¿qué constitución de qué? Pero que eso es lo que se está tratando hoy. ¿Eh? Eso es. ¿Y tú lo dudas todavía? Oye, no, que duda, no, que Danilo quiere pasar la reelección, pero es la parte de Danilo, la parte que defienden a Danilo, el anillito de Danilo, pero el anillo de Leonel, y también lo que Leonel tiene un apoyo que es parte del PRM, ajá, que lo apoya, ¿no? Yo te voy a hablar en el idioma mío, en la jerga de la calle. Yo no, sí, soy político y la gente lo sabe, yo no sé de eso. ¿Qué es lo que la gente sabe? Yo simplemente doy opiniones. Sí. Otros guibiri chibiri y otros politiquitos de poca monta han hecho lo que le han dado la gana con la constitución. ¿Qué no será este presidente con el power que tiene? Es una falta de respeto. Ay, hombre. No, una falta de respeto, sí, tuya, hombre. Porque tú eres como comunicador, no puedes llevar ese mensaje. Yo sí, porque yo te acabo de decir que yo no estoy diciendo que hagan lo que yo digo, ni que yo soy politólogo. No. Ahora, yo estoy hablando de la jerga de la gente en la calle. No es la jerga. Lo que la han cambiado y han hecho lo que le da la gana con la constitución, están por debajo del presidente de la república. El presidente y el próximo presidente de la república. Usted como comunicador, no, que tiene credibilidad, por eso está aquí en el show, sí, internacional. Sí. Como comunicador importante, igual que yo, así que hacemos este dúo, un trío, porque Ingrid no está, pero ok, nos toca un dúo hoy. ¿Cómo un trío?
Porque cuando Ingrid está en un trío, ¿qué hace? Y gratis, que ella lo da. Y gratis lo da. Así que ya ustedes saben, señor. Tú no puedes fomentar eso de que ese detalle, ¿no? De que la Constitución puede cualquiera hacer lo que le da gana con ella, no. Eso hay que respetarlo y aprender a respetar. Ay, sí, sí. El librito dice eso, sí. No, hay que respetarlo. Oye, eso tenemos que enseñarle al que escucha radio y televisión, al que escucha a nosotros, que eso hay que respetarlo. Está bien, es que el problema aquí no está en el fondo, sino en la forma. Claro que sabemos que hay que respetarlo, y ellos también lo saben que hay que respetarlo, y el público, todo el mundo sabe, en el mundo, en el globo terráqueo, se sabe que la Constitución de un país hay que respetarla. Ahora, eso es una cosa, y lo que hacen los millones, los cuartos y los políticos de este país es otra, y tú lo sabes. Usted no puede, oye, usted no puede tomar la Constitución cada vez que le da la gana. Para usted. Yo no, los presidentes sí. Eso hay que acabarlo en este país. ¿Y cómo? Eso hay que acabarlo. Lo vamos a acabar, pero en el 24. No, ahora no. Eso hay que acabar en este país, que los presidentes quieran cotejar la Constitución al antojo del momento, de intereses personales de ellos. Eso hay que acabarlo. Nosotros como dominicanos, como comunicadores, tenemos que ponernos la pila con eso, para que no siga sucediendo. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer? Lo mismo que estoy haciendo desde esta tribuna. Y ya, entonces con eso. No. Atención, Presidencia de la República, dice Mamola, que no toquen la Constitución y que la dejen ahí, ya. Ya. Oye, esto hay que hacer el modelo norteamericano. ¿Cuál? Ocho años y para afuera, y te fuiste a descansar para tu casa. Así que vamos a implementar esto, que sea algo sagrado, como Estados Unidos, por ejemplo, Barack Obama, que todo el mundo quería que Barack Obama fuera presidente nuevo. ¿Qué dice? La Constitución hay que respetarla. Sí, es verdad. Y Danilo Medina ya tiene 8 años, ahora en el 20 va a cumplir 8 años, y tiene que respetar eso también. Eso es lo que manda la Carta Magna. Así que vamos a acostumbrarnos a eso. A cumplir con las leyes, porque entonces el ciudadano, ¿cómo cumple las leyes mañana? ¿Cómo? Si ustedes, los que están arriba, hacen y deshacen del Estado Dominicano y de las reglas y de la ley dominicana. Entonces, ¿tú no quieres que se cambie? No, lo que estamos de acuerdo es que Danilo ya descanse en paz. No, tu presidente actual. No, ¿cuál presidente? El presidente tuyo, Danilo. Yo no tengo presidente. Pues tú vives en Perú. No, Danilo no me gobierna porque... ¿Ay, a quién es que gobierna? No. A los que votaron por él. Porque, y a ti también. No, porque ellos son... Manso y Cimarrones. No, ellos son los que se nutren de Danilo. Ahí, robando con Danilo. En la teta. En la teta con Danilo. A mí no me llega un chele, ni a ti te llega un chele de Danilo. Es el problema. Por eso es que tú estás así. No. Por eso que tú estás así. Oiga bien, porque en Estados Unidos, en cualquier país avanzado que esté desarrollado, señor, el presidente tiene que ir en auxilio de todos los dominicanos. Danilo nada más va en auxilio de los que están de acuerdo con él. Pero Leonel cumplió sus 8 años y vuelve de nuevo. ¿Quiere volver? Oye, Leonel, a mí no me importa Leonel. Es la ley que hay que cumplirla. Que hay que cumplir la ley. Hay que fomentar de que sea 8 años como máximo. Por ejemplo, lo primordial son 4, pero si el pueblo lo quiere reelegir, que le dé una nueva oportunidad de 4 años más, para que sean 8, y te fuiste de ahí, 4 y 4, y te fuiste. Ajá. Más nunca, presidente. Otra cosa, usted quiere ser senador, tiene la oportunidad de ser senador por 4 años, para darle oportunidad a los demás que vienen atrás. Por ejemplo, diputado por 4 años. Por ejemplo, Máximo Castro Silverio tiene 40 años siendo diputado. Pero tiene 40 años haciéndolo bien. ¿Cómo haciéndolo bien? Lo que es la política. Adiós. Silverio de ¿cómo se llama? De bisagra. Yo no sé qué. La cuestión que haciéndolo bien. Negociando con el Estado. Negociando. ¿Eso es lo que tú llamas bien? Sí. Eso es lo que llama bien. Tú eres un corrupto comunicador. Tú eres uno de estos comunicadores como Daniel Cantra. Y lo lindo es gratis, sin ni uno, porque nadie me manda un peso a mí. Eso es lo malo. El lambón de gratis. We'll be right back.